ya tengo, ya la vacié, así que le saqué el agua, no pierde, buenísimo, estuvo como cerca de 5 días por ahí con agua, no pierde, así que bueno, ya tengo la foto, así que vamos a tratar de armarlo como estaba. No creo que quede igual, pero vamos a hacer el intento. Así que bueno, me voy a poner a trabajar otra vez. Anda a encontrar la piedra que iba abajo, en adelante del lado izquierdo. Mamita, lo que voy a tardar. Quedó la parte de las piedras. Había hecho, lo hice dos veces. Una vez no me quedó bien, lo tuve que desarmar y volver a armar de nuevo. Así que ya me está sacando canas verdes, pero va quedando, ¿eh? Bueno, ahí. Bueno, ahora lo principal y lo más difícil ya está hecho. Volver a colocar las piedras. No quedaron exactamente igual, obviamente no iban a quedar igual, pero bastante parecido. Bueno, ahora vamos a tirar la grava, los detalles de las piedritas en el fondo y vamos a poner las plantas. Muy bien, y ya lo terminé de armar. Ya le puse las plantas. Ya está todo terminado. Quedó lindo, ¿no? Quedó espectacular. Casi igual a como había armado la primera vez. Pero después de 2 días, este es el segundo día que está armado. Adivinen, se está perdiendo. Me quiero matar. Así que bueno, nada. Con esta hermosa imagen, váyanse despidiendo del acuario de las rocas con las anubias. Lo tengo que desarmar nuevamente, pero no me voy a rendir y lo voy a desarmar y lo voy a arreglar bien como corresponde. Le voy a sacar el parche, voy a todo, voy a tomar el tiempo y lo voy a armar de nuevo por tercera vez. No me voy a dar por vencido. Así que ya fue, me quiero matar. Hablamos un poco de la catástrofe del otro acuario. Les muestro cómo está quedando el acuario sin agua. Cómo creció, es terrible. Lo único que le agregué fueron las buces falandras de ahí y esta de ahí. Después el musgo creció un montón, que es el mismo musgo, ahora después se los muestro, que está emergido y sumergido en el paludario. El helecho se me secó porque en una prueba que estaba haciendo lo tuve casi 20 días sin pulverizarle agua y en algunas partes se secó. Pero bueno, nada, ahora pruebas que uno hace, así que bueno, ahora lo pulverizo todos los días, pero quería probar. Igual se la aguantó bastante bien. Las otras plantas ni se enteraron que no tenían agua, solo el helecho. Y las criptocorines crecieron terriblemente, mucho, crecen, me encantan así emergido. Y obviamente vamos a armar uno más grande. Le puse también unas tripartitas ahí. Así que bueno, después vamos a armar uno más grande y mucho mejor. Desastre, obviamente esto está sin luz ya hace rato. Acá vinieron a parar todas las anubias. Hay algunos guppies por ahí. Bueno, esto está sin luz, totalmente abandonado. Ya lo vamos a retomar. Hablo más bien, lindos colores, todo, pero se va a desarmar seguramente en brevedad. Rápidamente les muestro los colores, está lindo, pero bueno, seguro lo voy a desarmar todo este bien porque ya es un desastre. Seguimos con el de la Echinodorus, viene bien. Así que bueno, ahí le puse las bucefalandras momentáneamente. Así que bueno, viene bastante bien. Acá el desastre para el olvido. Y acá tenemos el paludario, perdón, acá tenemos el biotopo amazónico con los escalares, todo. Y este es el musgo que les quería mostrar. Acá está emergido, que es muy lindo. Y acá emergió y también tomó otra forma. Se empezó a estirar y quedó así, que me encanta cómo queda. Y ahí puse dos trocitos del emergido, así bien bajito, que se nota que está ahí. Y bueno, y empezó a crecer. Así que está lindo, me gusta cómo queda. Muy bien, así que bueno, hacemos un poco de catarsis mirando un poco los acuarios. Espero pronto, vamos a mirar, vamos a ver, así nos deprimimos un poco más.
Veremos cómo soluciono esto. Obviamente voy a tener que poner un parche más grande o un vidrio, pero por ahora no lo puedo hacer, así que irá al patio. Y nada más, veremos. Este va a quedar así, que siga creciendo tranquilo. Este se va a desarmar y no sé si lo voy a volver a armar. Y este sí lo vamos a armar, le vamos a hacer algo lindo a este. Muy bien, y eso fue todo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por verlo. Lamentablemente nos seguimos deprimiendo.